Buenas chicos, bienvenidos a otro unboxing más. Ya veis que tenemos otro paquetito. Os puedo decir que pesa. Vienen dos cosillas, a ver, dos unboxing, a ver cuál sale primero. Y viene con número, así que por lo que podéis deducir que tiene que ser algo carillo dentro de la vez. Porque si no, Banggood no te da número de seguimiento. Tiene que tener un valor alrededor de 15-16 euros para que Banggood te ponga, te dé número gratuitamente de seguimiento. Que bueno, sabes cuándo te va a llegar a casa, pero poco más, porque el paquete viene igual. Vamos a sacarlo de aquí, vamos a ver qué es lo primero que sale. Vamos a sacar, vamos a quitar aquí el celu, a sacar primero esto y luego hacemos el unboxing de lo otro. Bueno, esto es un medidor para poner una parabólica. Es un sistema un poco analógico, digamos. Aquí está el aparatito, así lo podéis ver, y os voy a contar cómo funciona. Lo he adquirido en Banggood, viene la verdad muy bien empaquetado y colocado, y esto funciona de la siguiente manera. Tenemos que tener la parabólica más o menos orientada. A ver que lo podáis ver bien. Tenemos que tener la parabólica más o menos orientada y colocar y tener un receptor enchufado. Entonces, el cable que sale de la parabólica del NBL, del captador, se conectaría aquí. Aquí roscaríamos el conector. De la parabólica vendría aquí y de aquí sacaríamos a el descodificador de satélite, que también nos sirve para ver la potencia que está cogiendo. Ya sabéis que para orientar un satélite pues son unas coordenadas y o lo coges o no lo coges. Entonces, esto al NBL y esto al aparato, ¿para qué? Para mandar la alimentación al NBL. Contra más potencia, porque está mejor orientado, reciba, esto subirá la aguja y empezará a meter un zumbido, un pitido. Entonces, cuando, si en el caso que os lo compréis, cuanto más pite y ya el pitido sea de esto que es insoportable, será que está cogiendo al máximo el foco del satélite. Y poquito más que explicaros. Lleva aquí un soporte para colocarlo así, no sé, en el suelo o para colgarlo. Yo aquí trae un pequeño manual para que lo veáis, os lo enseño. Está en inglés, solo hay por un lado escrito. Aquí veis que pone tu NLNB, que es el captador de la antena, y aquí tu REC, es el decodificador, digamos. Y ya está. Soporta de 13 a 18 voltios, que suelen funcionar con 13 voltios los 12-13 voltios los NBL. Y ya está, y poco más. Y luego aquí podéis regular los decibelios de sonido, ponerlo al mínimo para que no suene tanto y tal. Y poco más. Así que si os ha gustado este unboxing de este medidor de satélite, le llamaría analógico, aunque necesitas, como os digo, un alimentador, que debería ser el decodificador, y ya está. Y con un programita de móvil, a lo mejor algún tutorial, aunque está basado en uno que ya he visto de un gran canal que hay de telecomunicaciones y electricidad. Os invito a pasaros a él, se llama Domo Electra, si lo buscáis. Es una empresa de Granada que hace unos tutorialitos muy muy guapos. Así que bueno,
Espero que os haya gustado. Como siempre, os dejaré abajo en el link de la descripción para que podáis adquirir este producto. Y hasta el próximo unboxing. Un saludo.